autorización para poder grabar la sesión y comenzar entonces. Ah, ya está, ok. Está lista la grabación. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra mesa de educación, mesa número 7. Hoy día me corresponde acompañarlos moderando este momento que espero y no dudo que va a ser súper gratificante para todos. Tenemos en esta oportunidad tres presentaciones. Comienza presentando Luz Ángela Ardila Gutiérrez y continúa Carmen Rosa López para luego finalizar con la presentación de Natalie Murcia. Y me gustaría saber si ya están las tres personas acá conectadas. Pueden colocar un dedito hacia arriba. Bueno, Luz Ángela ya está lista. Natalie. Tenemos entonces. Bueno, si alguien no está, podemos retomar cuando estén. Carmen y Natalie serían las que continúan, ¿ya? Antes de dar paso, contarles algunas cosas importantes. Para la exposición van a disponer de un total de 20 a 25 minutos, por lo tanto, cuando les queden 5 minutos, yo les voy a avisar. Voy a escribir en el chat y también para no estar interrumpiendo, entonces les escribo ahí, quedan 5 minutos. También voy a invitar a las personas que nos están acompañando hoy día, bienvenidos y bienvenidas a todos, que pueden ir dejando en el chat sus consultas para que cuando terminen todas las presentaciones podamos hacer un diálogo enriquecedor y podemos ir tomando desde ahí sus preguntas o bien las anotan en otro lugar para que las puedan realizar cuando terminemos. Creo que no hay ningún detalle más. Me gustaría invitarles también a encender sus cámaras para que podamos vernos y no sentir que estamos, independiente que estemos virtuales, poder por lo menos mirarnos y hacer un poquito más humano este espacio. Así es que si ya estamos ok, voy a dejar con ustedes entonces a la profesora Luz Ángela Ardila Gutiérrez, quien nos va a presentar su ponencia titulada Entre datos y relatos. Un abordaje mixto para desentrañar imaginarios de ocio de profesores de educación superior. A partir de ahora, entonces, tienes 20, 25 minutos. Todo suyo, la audiencia. Muchas gracias, Valesca, y muchas gracias a todos los presentes, a los organizadores del evento. Queremos dar las gracias. Esta presentación la hacemos Luz Ángela Ardila y la profesora Selma Aparecida Leite de la Universidad Federal de Goiás. Es una síntesis de una tesis doctoral que se terminó el año pasado y que quisimos compartir con ustedes todo el proceso metodológico que se llevó a cabo, que fue como un acercamiento realmente a lo que son los imaginarios sociales de ocio. Esta tesis va a tener una segunda parte que estamos trabajando enfocado hacia la vida cotidiana, el ocio y vida cotidiana en pospandemia para profesores de Iberoamérica. Entonces, queremos que pues, socializar un poco estos resultados que tienen que ver precisamente con las comprensiones sobre el ocio. El ocio comúnmente se reduce a una forma de descanso en función del trabajo, es lo que normalmente conocemos o es la percepción que tenemos en el cotidiano sobre el ocio. Sin embargo, se ha estudiado este fenómeno social y se considera que no necesariamente puede verse como algo ingenuo, sino que también ha sido históricamente utilizado como una estrategia de manipulación y control social. Se ha vinculado también como un tiempo para el descanso, la pereza, tiempo libre. Hay muchas concepciones sobre el ocio en nuestra sociedad actual. Y también se considera como un opuesto al trabajo. Muchas veces se tiene incluso vergüenza de hablar de los espacios de ocio en contraposición del trabajo. Norbert Elias, desde la teoría de los procesos civilizadores, habla del ocio y cómo se ha venido entendiendo como una dicotomía entre ocio y trabajo. Casi que no se puede hablar de ocio sin hablar del trabajo en nuestras sociedades posindustriales.
También se habla de una mezcla entre el tiempo libre y el estudio y el ocio. Hoy en día hay unas nuevas formas de entender el ocio en que incluso puede llegar a ser un campo económico, ¿no? Para el desarrollo económico de las personas. También desde una perspectiva humanista, y es allí donde nos planteamos, se ve como todo aquello que las personas hacen libremente, eligen libremente, disfrutan de ello, hay una motivación y una voluntad en hacer ciertas prácticas de ocio, y este tipo de ocio está enfocado hacia la dignidad de la persona y se basa en tres valores fundamentales, desde la libertad, la satisfacción y la gratuidad. Serían los tres valores que guían la concepción del ocio humanista. Este tipo de ocio también se entiende como un generador de experiencias personales y es allí donde precisamente encuentra su conexión con la perspectiva de los imaginarios sociales. Para hacer una lectura del ocio como imaginario social, tomamos la propuesta de Baeza. Él nos aporta 8 argumentos a través de los cuales entendemos que sí podemos hacer una visión del ocio desde esta concepción de los imaginarios sociales. El ocio es una construcción de significado compartida, también son ideas arraigadas en la interacción social que unifican y homogeneizan los pensamientos de las personas en unos ciertos tiempos y espacios. Surgen de influencias dominantes y dominadas también. Se conecta con el pasado, pero también genera unas proyecciones futuras, unos pensamientos futuros. Está moldeado por elementos de socialización como la educación y la tradición y reflejan patrones universales de la psique humana, haciendo que haya una atenuación de situaciones, por ejemplo, como el aburrimiento humano. El ocio viene a ser un tipo de espacio que logra minimizar, digamos, esos sentimientos y esas emociones sobre el aburrimiento. El objetivo de esta investigación, partiendo de estas premisas, fue identificar los imaginarios de ocio de los profesores de educación superior de una institución de educación en Colombia. Se tomó un enfoque de carácter exploratorio, es fenomenológico, y la metodología, como presentamos, fue mixta. Se hizo un análisis a partir del texto de investigación sensible de todas las propuestas. Se revisaron estas 8 con detenimiento y finalmente se decantó por la propuesta de hermenéutica de imaginarios sociales de Baeza, que tiene como objetivo identificar sentidos, productos discursivamente para influir en las acciones y juicios, y nos presenta unas herramientas y pautas de análisis muy claros que le aportaron muchísimo a esta investigación del análisis del ocio como imaginario social. Baeza también nos aporta un modelo muy interesante de el análisis de la realidad como fenómeno social. Allí encontramos 4 planos que él desarrolla: el plano ideacional, el plano aparente, el plano subyacente, para llegar a un plano arquetípico, que finalmente es allí donde se alojan esas comprensiones y esos imaginarios sociales. Esto tiene mucho que ver con esa experiencia de ocio. Nosotros interpretamos estos planos de la realidad a partir de la propuesta de Baeza en el plano aparente como prácticas de ocio, en el plano subyacente como emociones de ocio, el plano ideacional como pensamientos de ocio y finalmente un análisis de todo esto en el contexto. Se puede generar, como Baeza lo dice, una propuesta interpretativa de lo que pueden ser los imaginarios de ocio. La recolección de análisis y de datos se hizo, como lo vemos aquí, se tomaron 3 variables principales: ocio, tiempo libre y desarrollo humano, revisadas a partir de los planos, ¿no? Plano ideacional, los pensamientos, las emociones y las prácticas de ocio. Las herramientas que se usaron, fueron 2 fases, la cuantitativa y la cualitativa. En la cuantitativa se usó un cuestionario ad hoc desarrollado para este estudio.
a través de un formulario de Google Forms. Fue una muestra no probabilística por conveniencia de 160 personas, 160 profesores de todo el país de esta institución, 55% mujeres, 45% hombres. Y este análisis se hizo a través de la propuesta de análisis exploratorio de datos de Hoover y Hendrix. La fase cualitativa se guió a través de una entrevista, un guión de entrevista semiestructurada, desarrollada con un formato de historia de vida temática a través de encuentros virtuales a través de Google Meet. La muestra para este caso fueron 12 profesores, 6 mujeres, 6 hombres, y el análisis se hizo a través del modelo operativo de tipo hermenéutico que planteaba esta y desarrolla muy bien en el texto de investigación sensible. El análisis de datos, de los datos cuantitativos, se hizo a través de la propuesta de Hoover y Gento, a través de una captura y depuración de los datos obtenidos, una descripción, exploración gráfica en un primer momento de estos datos, a través de gráficos, medidas de frecuencia, porcentajes y medias, para obtener una visión general de los datos, y un análisis exploratorio de datos cualitativos. El instrumento fue mixto también, tuvo preguntas abiertas y cerradas que se analizaron a través de una conversión de datos que consistió en identificar palabras clave relacionadas con el objetivo de investigación y analizar las frecuencias de las palabras. El análisis de los relatos se hizo a través entonces de la propuesta del modelo operativo básico de Baeza. Son 7 pasos que él propone y lo que hicimos fue una adaptación de esos 7 pasos para analizar todo el corpus que nos propició y nos generaron las entrevistas, en la descripción de las entrevistas. Aquí tenemos un poco cada uno de los pasos. Básicamente lo que hicimos fue una adaptación. El análisis se hizo a través de Atlas T. Y aquí importante tomar en cuenta, y es lo que resalta mucho Baeza, es la contextualidad, tener en cuenta el contexto de los autores y de los intérpretes que hacen el análisis de la información. Aquí tenemos otra mirada del análisis de los relatos. Fueron básicamente una serie de lecturas sobre el mismo material, sobre el corpus de las entrevistas, para decantar información que nos permitiera identificar como los elementos fundamentales relacionados con los discursos y las narrativas de los profesores sobre el ocio y sus comprensiones, pensamientos y acciones sobre ocio para llegar a una propuesta interpretativa de los imaginarios de ocio. Aquí tenemos un poco lo que fueron el análisis de los del marco de contexto. Utilizamos diferentes fuentes que nos permitieran entender mejor cómo se ha venido construyendo la idea de ocio en la historia. Entonces, la primera columna nos habla del contexto histórico del ocio en Latinoamérica. Se tomaron algunos autores que han trabajado la historia del ocio en Brasil, Colombia, Chile y Argentina. Se abordó también el contexto de desarrollo humano a través de los últimos informes de desarrollo humano del programa de Naciones Unidas para identificar allí qué elementos podrían estar afectando las comprensiones del ocio para los profesores en el contexto actual. Y finalmente el contexto de educación superior y profesores, de allí también tomamos algunos autores que nos permiten entender mejor cuál es la condición actual de los profesores en el contexto. Por ejemplo, vemos toda la problemática de la precarización del trabajo docente actual, las transformaciones de la educación superior en los últimos años, la limitación de recursos económicos de los profesores, la incertidumbre, los cambios sociales, las responsabilidades familiares que vienen a generar conflictos en sus vidas y sueños y metas personales. Esta información se categorizó en 4 aspectos: factores asociados al trabajo, económicos y políticos, culturales y sociales, y factores que plantean transformaciones para los profesores. A partir de ese contexto y del análisis de la información se obtuvieron resultados en cuanto al plan ideacional desde el punto de vista de los datos. El cuestionario, bueno, aquí vemos algunos elementos y podemos ver así de forma general
como por ejemplo la familia, el trabajo, el tiempo, descanso. También los profesores entienden que no están de acuerdo en que el tiempo libre, que el ocio es más una recuperación, descanso y diversión, y no están de acuerdo en que el ocio sea inactividad, aburrimiento, experiencias perjudiciales o consumo. También se encuentran algunos obstáculos que manifestaron para poder disfrutar de sus espacios de ocio, como el exceso de trabajo, el estudio, la movilidad, que contrasta perfectamente con lo que encontramos en las fuentes documentales que desarrollan la visión de cuál es el estado actual, por ejemplo, de desarrollo humano, como vimos en el contexto. Aquí vemos los pensamientos. En este caso está la información relacionada con el plano subyacente de las emociones que surgió del cuestionario. También hay unos elementos muy reiterativos, por ejemplo, que el ocio genera en ellos alegría en términos de las emociones, tranquilidad, y que son espacios para compartir con otros y que generan desarrollo personal y libertad. En cuanto a las prácticas de ocio, también se identificaron algunas en el presente, en el pasado y en el futuro. En este caso, las prácticas se asociaron con la propuesta de Manuel Cuenca, del Instituto de Estudios de Ocio en la Universidad de Deusto, que ha venido desarrollando una propuesta sobre el ocio y bueno, sus múltiples formas de manifestación, y en este caso unos ámbitos, la cultura, el deporte, la recreación y el turismo, y aquí se analizó la información a partir de esa propuesta teórica que nos permite pues identificar algunas prácticas de los profesores. En cuanto a los relatos, las entrevistas se condensan solamente en esta diapositiva, tanto los pensamientos como las emociones y las prácticas. En cuanto a los pensamientos, se asocia con descanso, fuente de ingresos y factor de desarrollo humano. En cuanto a las emociones, hay emociones en la niñez, en el presente y en la juventud, algunas como alegría, ansiedad, tristeza, añoranza, que se reiteran. La nostalgia, por ejemplo, también es una emoción que los profesores manifiestan. Y algunas prácticas también se analizó como historia de vida, temática en la niñez, juventud, presente y futuro, a partir de los 4 ámbitos del ocio. Entonces se encontraron algunas prácticas y, bueno, elementos muy comunes, la presencia de la familia en la mayoría de pensamientos, prácticas, emociones relacionados con el ocio. Se hizo una triangulación de datos y relatos a partir también de los 4 planos, plano ideacional, subyacente y aparente, en el que en el plano ideacional pues surge que el descanso, básicamente en las 2 fuentes de información, se reitera esa idea del ocio como descanso para el trabajo, la relación con la familia y como un derecho humano. El plano subyacente, emociones positivas, emociones negativas y neutras, y en el plano aparente, algunas actividades que los profesores reiteran y que tienen que ver mucho también con esas fuentes documentales históricas que narran cómo el ocio ha sido una herramienta de control social y que la familia, de alguna u otra forma, Ruiz es uno de los autores que enfoca esa mirada de la familia como un contexto en el que se manipulan de alguna manera y se consiguen ciertas formas de formar a las personas para el ocio y para el trabajo. Entonces la familia viene a ser un elemento fundamental que, como vimos, se ha venido reiterando. La propuesta interpretativa de los imaginarios de ocio, entonces lo que interpretamos como el plano arquetípico a partir del análisis de estos 3 planos, emociones, pensamientos, prácticas de ocio, nos llevó a una propuesta en la que se identifican 3 imaginarios: un imaginario de idealización del ocio como camino hacia la perfección, muy presente en los profesores porque son un grupo social que está enfocado casi siempre a aprender y enseñar. Su vida está centrada permanentemente en el aprender y en enseñar, y el ocio se ve afectado de alguna manera, positiva o negativamente, por esa presencia
de su interés por aprendizaje. Y Ruiz precisamente hablaba de cómo el ocio también se manifiesta como un camino para llevar a las personas hacia la perfección, que la sociedad busca de alguna manera perfeccionar a las personas. Este imaginario tiene unas implicaciones positivas y negativas, por ejemplo, que genera expansión de horizontes, estimulación y sentido de logro, pero también unas negativas, genera presión, estrés y pérdida de la espontaneidad. Es decir, que esa mirada del ocio para el disfrute se pierde de alguna manera en este caso. Y la relación con el desarrollo humano, porque básicamente la propuesta estaba enfocada en ello, lo tomamos a partir de Masniff, de la propuesta para Masniff, uno de los satisfactores importantes de las nueve necesidades importantes para el ser humano es el ocio, precisamente. Entonces, para él, y analizando la propuesta, sería un pseudo satisfactor que crea una sensación de satisfacción. En el caso de la idealización del ocio familiar, que es el segundo imaginario, también tiene unas implicaciones positivas y negativas. Por un lado, fortalece los lazos familiares, crea recuerdos y un apoyo emocional. También crea conflictos e intereses por la falta de autonomía y satisfacción de preferencias individuales. Y sería un satisfactor violador porque está condicionado a una vinculación de las necesidades de protección. Y el ocio como promotor de desarrollo humano, también las implicaciones positivas es que genera autorrealización, el crecimiento personal, la salud mental, pero por otro lado, implicaciones negativas como el tiempo insuficiente que los profesores manifiestan que no tienen, limita esa posibilidad de desarrollo del ocio y de su desarrollo humano a través del ocio. Se entiende como un satisfactor sinérgico porque de alguna u otra forma también ayuda a satisfacer otras necesidades de las que Masniff habla en su propuesta. Al final, las conclusiones que llegamos, el ocio tiene unas características históricas y sociales que han influido en las comprensiones actuales del ocio. Desde el desarrollo humano, el ocio es un derecho y una necesidad fundamental que favorece el desarrollo integral, pero no es el imaginario más presente en los profesores. Digamos que solamente a partir de las reflexiones que ellos llegan a estas conclusiones de que el ocio es un factor de desarrollo humano. Desde la idea de imaginarios sociales hay una aproximación novedosa, consideramos, y desde el Instituto de Estudios de Ocio se entendió de esa manera, que permite explorar el ocio desde un nivel individual y también colectivo para profundizar en los pensamientos, emociones y prácticas y entender el contexto actual. Se facilitó también complementar información a partir de este método mixto. El enfoque de historias de vida temáticas permitió sacar el ocio de esa mirada del ocio-trabajo y tal vez intentar llegar al ocio en la niñez y en etapas previas en las que las personas aún no eran personas trabajadoras y reconocen que el ocio en su momento tuvo unos efectos distintos en su vida. Y bueno, también los tres imaginarios a partir de la propuesta y su relación con el desarrollo humano. Esta propuesta pues tiene unas limitaciones que se reconocen, la muestra restringida, los instrumentos de recolección de datos que fueron hechos específicamente para esta propuesta, que si bien tuvieron un análisis y una evaluación de pares y de expertos, pues se reconoce que pues un instrumento inicial. Y los tipos de interpretación de los resultados que de alguna u otra forma pueden ser arbitrarios, ¿no? También este tipo de análisis pueden de una u otra forma tener sesgos de las personas que los analizan. Esto no invalida los datos o los resultados, pero se deben considerar estas situaciones para analizar estos resultados. En líneas futuras, piensa en un enfoque interdisciplinario que podría ser interesante no solamente desde la mirada del ocio, sino otras disciplinas como la salud, la propuesta que sigue, digamos, en profundización de este tema, es ver el ocio desde su perspectiva de la vida cotidiana con Agnes Heller y en un contexto de pospandemia también en un grupo de profesores, pero en Iberoamérica, para contrastar elementos transculturales en Brasil, Colombia y España.
Y en otros perfiles también nos parece interesante, más allá de grupos de profesores, otro tipo de poblaciones, en entornos urbanos y rurales, en instituciones públicas y privadas, y también esa perspectiva de ocio y género que se ha trabajado, pero no como imaginarios sociales. Básicamente, esa es nuestra presentación. La tesis está publicada ya, ya fue presentada en la plataforma Teseo, y bueno, agradecemos el espacio para compartir esta presentación. Gracias, Valesca, gracias, profesor Felipe, y a todos los asistentes por su atención y su tiempo. Muchas gracias, Luz Ángela, por tremenda presentación. Ya vamos a tener oportunidad al finalizar las tres exposiciones de realizar un diálogo, así que les invitamos a todos a dejar sus preguntas en el chat o también registrarlas para que después podamos tener un diálogo enriquecedor. Así que nuevamente, felicitaciones, Luz Ángela, para el equipo con el cual están trabajando en este tema tan interesante. Vamos entonces ahora con la presentación de Carmen Rosa López Ávila. Carmen, ¿ya estás conectada? No logro ver la lista de participantes, así es que si estás conectada, Carmen. Pareciera ser que no está en la sala conectada, pero sí está conectada Natalie Vanessa Murcia. Hola, buenos días. Hola, Vanessa, qué gusto. ¿Cómo estás? Bien, señora, ¿y usted? Bien, igual aquí estamos. Hay bastante audiencia, así que vamos a darle la bienvenida a Natalie Vanessa Murcia. Murcia, quien nos presenta su ponencia titulada La complementariedad como enfoque metodológico, una mirada desde los imaginarios sociales. Natalie, tienes un tiempo de 25 minutos para poder realizar tu presentación. Cuando queden 5 minutos en el chat te voy a escribir para que puedas ir regulando más o menos los tiempos. Así que adelante, estamos expectantes por ver tu presentación. Toda suya la audiencia. Bueno, muchas gracias. ¿Me confirman, por favor, ahí estamos visualizando la presentación? Sí. Colócala en modo presentación quizá para que nos... Ahí estamos. Ok. Ay, perdón. Ay, se me queda... Sí, perdón, otra vez. ¿Ahí, profe? Sí, sí se ve. Ok, bueno. Bien. Entonces, bueno, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir saberes, por este espacio. Quiero iniciar mi presentación, pues como lo mencionaba la profe Valesca, la complementariedad como enfoque metodológico. Para este ejercicio, pues quiero mostrar un ejemplo desde una tesis de doctoral de investigación que se denomina Imaginarios Sociales sobre la problemática ambiental en la Universidad de la Amazonía, Florencia Caquetá, en búsqueda de nuevos senderos para una educación ambiental formativa. Soy docente de la Universidad de la Amazonía y pues la idea es compartirles un poco esta experiencia de esta investigación. Cuando le doy denominación al título de esta ponencia es justamente para ver cómo se puede trabajar la teoría de los imaginarios sociales desde un enfoque emergente y cómo este enfoque emergente nos permite dar como una mirada más compleja al fenómeno social desde la realización de este tipo de proyectos de investigación. Para contextualizar un poco entonces el ejercicio, quiero que nos ubiquemos acá en el departamento del Caquetá. Se ubica pues Florencia, que es su capital, que está compuesta pues por diferentes... El departamento tiene 16 municipios y dentro de ellos está Florencia. El departamento del Caquetá se ubica al sur de Colombia y es conocido como la Puerta de Oro de la Amazonía colombiana. Y aquí en Florencia pues se ubica la Universidad de la Amazonía, donde se realizó este ejercicio de investigación. Para iniciar entonces, parte de la problemática que nos motivó a realizar este ejercicio fue justamente las problemáticas sociales, las problemáticas ambientales que se generaban primero en la ciudad y efectivamente acá en la Universidad de la Amazonía,
pero quiero asumir que inicialmente se toma que esta problemática social es un problema social, es un fenómeno social y efectivamente la mejor forma justamente de poder abordar este ejercicio metodológico pues fue desde los imaginarios sociales porque pues nos va a permitir conocer el fenómeno a profundidad, pero además en palabras de Murcia, la complementariedad es un enfoque emergente que nos posibilita justamente abordar desde toda la multidimensionalidad compleja del ser y desde las realidades cotidianas, desde lo que emerge en la dinámica social, lo que son las problemáticas. En últimas, el problema aquí se asumió como, o sea, necesariamente se asume como mediado por los imaginarios sociales, es decir, que se asume que las prácticas del hombre o de los sujetos, pues necesariamente están mediadas por los imaginarios y por eso es que justamente actuamos de acuerdo a esos imaginarios. Ay, se me salió. Me salió. Profe, me disculpan, ahí están viendo. Se salió la presentación, Natalie, pero colócale modo presentar y debería, va en la diapositiva 4, creo. Ok. Sale otra vez. Ya no me deja presentar. No me. Ahí tampoco. No, pero con calma. A ver, inténtalo y si... Ahí, ¿sí? Ahí sí. Ok, qué pena. Tranquila. Bueno, entonces, de acuerdo con esto, la pregunta que orientó este proceso de investigación fue, pues, ¿cómo se movilizan los imaginarios sociales sobre la problemática ambiental que tiene la comunidad en la búsqueda de ciertos senderos para una educación ambiental formativa? ¿Por qué se asumió esta pregunta desde el enfoque de la complementariedad y desde la teoría de los imaginarios sociales? Porque como lo plantea Castoriadis y Juan Luis Pintos, los imaginarios sociales son intangibles a nuestros sentidos, por tanto nosotros no podemos ver a simple vista los imaginarios, sino que vemos su representación simbólica, pero además de ello, como plantea Castoriadis, el imaginario se mueve en un contexto sociohistórico, en eso que fue, en eso que está haciendo y en eso que está por ser. Y justamente por eso es que nosotros no podemos ver los imaginarios, sino la dinámica o cómo se mueven ellos entre uno y el otro. Entonces, por eso cuando Castoriadis hace referencia a los tres niveles de concreción del imaginario, pues hace referencia a cómo este imaginario se mueve entre uno y el otro y desde allí pues podemos analizar, comprender un poco su dinámica social y por eso la pregunta de investigaciones responde más, no a develar esos imaginarios, insisto, dice Juan Luis Pinto, son intangibles. Entonces, por esa razón no podríamos verlos a simple vista. Bien, en ese sentido, entonces, el objetivo general, pues, fue justamente comprender los imaginarios sociales sobre la problemática ambiental de la comunidad. Y dentro de los objetivos específicos, el primero justamente se apostó por identificar esas representaciones simbólicas que tiene la comunidad. Entonces allí hacemos referencia a cómo es esa realidad de la universidad, principalmente cuáles son esas formas de ser, hacer, que en últimas, en palabras de Pintos, de Castoriadis, son esas funciones referenciales, qué es lo que está pasando en la vida cotidiana. También se hizo referencia, el segundo objetivo da cuenta de las interpretaciones de los significados imaginarios sociales que ya se reflejaron en esas prácticas, en esas representaciones simbólicas. Y el tercero fue justamente proponer esas nuevas orientaciones sobre educación ambiental, pero aquí surgen desde los imaginarios radicales. Entonces, para Castoriadis es importante que se dé voz y fuerza a esos imaginarios radicales porque justamente como lo plantea es porque existe imaginación radical que existe en las realidades. Entonces, este tercer objetivo fue muy interesante porque surgió justamente de lo que las comunidades planteaban. Bien, para este ejercicio también, en el ejercicio metodológico, tiene tres momentos que son claves y dentro del primer momento, pues hay uno que da fuerza también al estudio, al estado del arte, bueno, como todos los procesos de investigación. Sin embargo, aquí la fuerza que le da este ejercicio metodológico es para ver cómo desde esas categorías foco nosotros le damos fuerza desde los instrumentos a saturar esas categorías. Entonces, bueno, aquí se hizo un primer acercamiento del estado del arte, se apoyó en esta ficha bibliográfica para ubicar las tendencias investigativas en torno a los títulos, en torno a los objetivos, en torno a las metodologías y para ese ejercicio, por ejemplo, de manera general en los títulos y temáticas, vimos que se encontró un
Hay muchas investigaciones en torno a la educación ambiental y a los imaginarios sociales, efectivamente, pero digamos relacionadas, no encontramos a profundidad. Entonces aquí retribuimos un poco la situación, y es que justamente cuando las problemáticas ambientales continúan porque no se ha tenido en cuenta como esos objetos de fondo de las comunidades. Es decir, las transformaciones no se han logrado dar porque justamente cuando se proponen proyectos de educación ambiental han surgido de otras comunidades que a veces no conocen el contexto. Entonces, cuando no se conoce el contexto, pues es difícil proponer algo desde unas miradas lejanas a lo que es la realidad en sí. Dentro de los objetivos encontramos objetivos que apostaban esas tendencias directamente a objetivos descriptivos, un poco más anclados desde esa mirada, y en las metodologías se encontró los enfoques metodológicos de las 150 investigaciones rastreadas. Muchos ya están enfocados en hermenéuticas, entonces fue interesante ver que ya están dejando un poco de lado lo técnico y se están preocupando un poco por profundizar más en los fenómenos, pero lo interesante también fue ver cómo desde enfoques emergentes pues se encuentran investigaciones relacionadas con la educación ambiental y la problemática ambiental, pero son siempre pocos. Entonces, por ejemplo, desde los enfoques emergentes como la complementariedad, se encontró solamente como el 10%, algunos enfoques que trabajaban, que trabajan desde la metodología de las representaciones sociales de Moscovici, fueron también pocos los estudios que hallamos relacionados pues con la educación ambiental. Bien, en este ejercicio, bueno, se asumieron varias categorías teóricas. Dentro de esas categorías, pues se asumen los imaginarios sociales como categoría principal, la problemática ambiental y la educación ambiental. En ella abordamos varios autores del pensamiento ambiental latinoamericano, desde la crisis ambiental, bueno, la ecología de saberes, ambiente, saber ambiental. Pero quiero ubicarme un poco acá en la teoría de los imaginarios. Porque aquí pues, nos apoyamos mucho en Juan Luis Pintos, en Castoriadis, como lo he venido mencionando, en Agustina y en Murcia, porque para nosotros es importante ver cómo ellos asumen esos imaginarios como ese conjunto de motivaciones, de convicciones y de creencias fuerza que son las que impulsan y que motivan esas representaciones simbólicas. En últimas, lo que plantean estos autores es que nosotros actuamos y nos representamos ante la sociedad de acuerdo a sus imaginarios, que son los que permean nuestra vida. Entonces, es interesante ver cómo la problemática ambiental desde este ejercicio se evidenció, pues que efectivamente está mediada por esos imaginarios sociales. Ahora, como les mencionaba hace un rato, el imaginario social, según Castoriadis, tiene tres niveles de concreción, entre lo instituido, lo instituyente radical, y para poder hacer esa interpretación desde los imaginarios sociales y desde este enfoque metodológico, pues tenemos que verlo como verlo desde un enfoque contexto sociohistórico para ver cómo él se puede mover entre uno y el otro. Más adelante, entonces, les cuento lo de las funciones. Bien, con respecto a este ejercicio, entonces, las tendencias metodológicas y el enfoque se ubicó directamente en un paradigma cualitativo interpretativo. Como les mencionaba, para nosotros fue muy importante comprender a profundidad las realidades sociales, en este caso la problemática de la universidad, pero además nos apoyamos en un enfoque y el diseño que fue la complementariedad, que se plantea, que es propuesta por Murcia y Jaramillo, y es un enfoque donde dice que efectivamente para conocer algo a profundidad, pues tenemos que estar con vivenciar la realidad, conocer desde ellos, desde lo que podemos observar y desde lo que ellos viven a diario, esos acuerdos que ellos generan, esas realidades. O sea, para ellos es importante conocer toda la multidimensionalidad compleja del ser para poder en sí entonces realizar el estudio y la teoría pues de los imaginarios sociales. Este enfoque metodológico en su diseño plantea tres momentos. Como les mencionaba hace un rato, el primer momento hace referencia a la preconfiguración de la realidad y es aquí donde se hace el primer acercamiento con la realidad. Entonces, primero desde las observaciones, desde las realidades conversacionales. En este ejercicio también se pueden hacer grupos focales. Nosotros realizamos uno donde logramos como ver cuáles son esas dinámicas sociales que se generaban dentro de la universidad. Y de este producto del primer momento, pues se genera un esquema de inteligibilidad que es el que nos va a permitir mostrar esas categorías foco iniciales. Como les hablaba hace un rato, pues las dos focos fue problemática ambiental y educación ambiental. En un segundo momento, entonces, se habla de la configuración de la realidad. Y en este ejercicio pues se hace el trabajo de campo a profundidad. Aquí se hace una entrevista a profundidad que permite saturar esas categorías foco iniciales y desde allí pues emergen otras categorías que son las que van a dar cuenta de lo que surgió de la dinámica social. Ahora,
Para hacer la entrevista se tuvo en cuenta las tres funciones del discurso, referencial, expresiva y pragmática, porque estas tres funciones me permiten evidenciar a partir de una coordenada social cómo se mueve el imaginario entre lo instituido, lo instituyente y lo radical. Entonces, la función referencial del discurso pues hace referencia justamente a las realidades, cómo se dan las realidades o cuáles son las realidades. La función expresiva ya se enfoca un poco en la parte de los sentires, los sentimientos, las emociones. Y la función pragmática se enfoca directamente entonces a mostrar cuáles son esas transformaciones de las realidades desde los mismos sujetos que son los implicados en la realidad. Finalmente, esto se evidencia también en las coordenadas sociales, que fue el método utilizado para la interpretación de los resultados en el tercer momento, donde ya hablamos de la reconfiguración de la realidad. Aquí damos, se evidencia la comprensión ya de los imaginarios sociales, se da la triangulación de la información y pues se definen las coordenadas sociales que en últimas son las que me van a permitir ver cómo se mueve el imaginario y cuáles son esas relevancias y opacidades que se dan entre la gráfica de lo instituido, lo instituyente y lo radical. Bien. Bueno, dentro del ejercicio pues se utilizaron varias técnicas, instrumentos de recolección, entonces la revisión documental, la entrevista a profundidad, la movilidad de los imaginarios sociales se utilizó a través del método de relevancia y opacidades de Pintos y también el ejercicio de coordenadas sociales propuesto por Murcia en 2012. Y fue clave dar a conocer que la interpretación se dio a través de las tres funciones del discurso, como lo mencionaba hace un rato. Para los resultados, bueno, este enfoque metodológico pues, nos permite organizar estos resultados de tres formas. El primer momento pues, nos va a mostrar cuál es ese primer bosquejo, ese esquema de inteligibilidad que muestra la realidad desde las tres funciones. Aquí yo ubico un mapa general que se surge primero de la revisión teórica y de ese primer acercamiento con la comunidad. Entonces aquí las categorías foco fueron problemática ambiental y educación ambiental de acuerdo a esas tres funciones del discurso. O sea, desde la práctica, desde sus sentimientos y desde lo que ellos proyectan como función expresiva. Ya el primer momento, perdí. Ok, el segundo momento es la configuración de la realidad. Entonces aquí ubicamos, de acuerdo con las tres funciones, se saturaron las categorías foco que son problemática ambiental, educación ambiental y las categorías emergentes que surgieron de ese ejercicio desde la entrevista a profundidad, justamente fue crisis ambiental, cultura ambiental, prácticas sociales por un lado y de la parte de educación ambiental surgió el saber ambiental y los proyectos e ideas ambientales. Ya en el tercer momento, entonces, se evidencia la comprensión de los imaginarios sociales, o sea, cómo se mueven ellos. Y entonces aquí nosotros podemos ver una gráfica que es la coordenada social en la que se evidencia cómo se da ese movimiento. En el eje vertical, entonces, nosotros vemos el peso social de la coordenada y ahí se evidencia la cantidad de referencias en el discurso, la relevancia en el discurso. Y en la parte horizontal, entonces, se aprecian ya las funciones del discurso en sí, función referencial, expresiva y pragmática, y la relación entre cada una de las coordenadas. Esas coordenadas pues son las categorías emergentes que surgieron. Entonces aquí vemos que de manera general la gráfica muestra que existen unos fuertes imaginarios instituidos en la parte izquierda, o sea que esas prácticas, esas formas de ser hacer están fuertemente instituidos y se relacionan con lo que ellos hacen con la práctica social y con sus prácticas con el ambiente que según los relatos pues no han sido las más adecuadas y por eso justamente es que se dan las problemáticas. Se han dado ciertas reflexiones, por eso se habla de la función expresiva. Vemos que algunas ascienden un poco, están intermedias en la función del discurso. Perdón, ¿cuánto me queda? ¿Me dijeron algo? No, todavía te quedan 8 minutos. Ah, bueno. Yo te avisé cuando te queden 5 por el chat para no interrumpirte. Vale, listo, perdón. Pensé que me habían hablado, gracias. Bueno, y la función pragmática, entonces vemos en últimas que esa función pragmática que hace referencia a sus imaginarios radicales que quieren transformar algo, pues están siendo levemente visualizados. O sea, aquí no asciende mucho en el discurso y en las prácticas de los sujetos. Bien, de acuerdo con esta coordenada general, entonces vamos a visualizar cada una, a ver cómo se evidencia el movimiento así de manera general.
Con respecto a la primera categoría emergente o la primera coordenada prácticas sociales ambientales, efectivamente la gráfica, esta coordenada nos muestra que las prácticas ambientales están asociadas a los comportamientos de los sujetos con el ambiente, pero además ellos son capaces de reconocer que sí, efectivamente es por problema de ellos mismos porque sus prácticas no han sido las más adecuadas. Ellos y bueno, la comunidad de la universidad. Entonces vemos que hay un imaginario fuertemente instituido y está relacionado justamente con esas prácticas ambientales y con el comportamiento de los sujetos. Pero además ellos también asumen que falta conciencia ambiental, o sea, lo reflexionan desde la función expresiva, desde esos imaginarios instituyentes y efectivamente tienen medio ideas de transformación sobre el buen uso del plástico, el licopor, sin embargo, pues está quedando en una idea y no está siendo fuertemente instituido porque por eso justamente es que la realidad actual es la que es. Entonces aquí vemos uno de los ejemplos de los relatos, voy a leer el cortico así puntual, dice, vemos en la universidad el no ahorro de energía, las dinámicas del no ahorro de agua, también las típicas dinámicas de botar la basura al piso que me parece totalmente denigrante. Esto lo menciona uno de los actores sociales. Para este ejercicio, olvidé mencionarles, se hizo... Fue algo interesante porque la comunidad de la Universidad de la Amazonía se trabajó con guardas de seguridad, con las señoras también de servicios generales, los profesores, estudiantes y con administrativos también, coordinadores. Entonces lo ideal aquí fue ver cómo los discursos en últimas coinciden, pero cuando por ejemplo se hablaba con un guarda de seguridad, ellos mencionaban que a ellos les daba también sentir de identidad pues universitaria y se sentían un poco tristes cuando, por ejemplo, veían que un estudiante tiraba el papel ahí porque la señora del aseo estaba cerca y pues creían que ella lo iba a recoger, ¿sí? Digamos que ese es el imaginario que está aún y entonces pues como ven que alguien lo va a recoger, pues no importa, lo dejo ahí. O sea, ese es como el imaginario que se ha evidenciado fuertemente instituido acá. Con respecto a la crisis ambiental, justamente en lo que les mencionaba, vemos nuevamente desde la función referencial en la gráfica de la parte izquierda que la reincidencia en el discurso asciende casi al 25, quiere decir que ellos están conscientes de que hay la contaminación efectivamente es problema de comportamiento del ser y ese imaginario siempre está instituido. Ahora, el imaginario además esto se relaciona con como es una región tan, tan rica en biodiversidad, la universidad también tiene unos espacios muy, muy bonitos, agradables. El imaginario es que de pronto no se va a acabar nunca y tal vez que si yo dejo la basura aquí, pues el aseador, el celador, cualquier otra persona lo recoge y entonces por eso es que esa dinámica sigue y sigue. Ahora, no hay una reflexión fuerte, sin embargo aquí vemos la función expresiva que se habla de la extinción de la humanidad, los mismos actores sociales lo mencionan, pero aún así sigue el imaginario instituido con respecto a la contaminación. Entonces, este relato dice, el planeta es nuestro hábitat y gracias a él tenemos todas las condiciones para poder vivir. Y si no lo cuidamos, entonces, ¿de qué vamos a vivir? Destruir el medio ambiente es destruirnos a nosotros mismos. Digamos que esa convicción está allí, pero falta darle mucha fuerza para que realmente se convierta en un imaginario radical y que pueda generar otra realidad. Con respecto a la cultura ambiental, bueno, acá muchos de los sentimientos encontrados, como les mencionaba, la tristeza, pero en últimas, si ustedes lograron ver las tres gráficas iniciales, las tres coordenadas anteriores, vemos en últimas que el imaginario fuertemente instituido están las prácticas. O sea, las prácticas han sido muy inadecuadas pues, con respecto a lo ambiental y por eso es que se están dando las problemáticas actuales. Incluso Enrique Leff lo menciona, ¿no? La crisis ambiental es una crisis cultural, una crisis de conocimiento y por eso es importante llegar pues, a esas profundidades del ser, a esas cosmovisiones para que eso sea lo que nos motive y reflexionemos un poco, pero pensando ya en pro de la transformación de la realidad. Y ya desde la coordenada social educación ambiental, pues emergieron dos categorías que fueron proyectos e ideas ambientales y saber ambiental. Y en esta gráfica efectivamente vemos que los imaginarios instituidos ya desde esas formas de decir, de formas de ser y hacer, pues disminuyen un poco. ¿Sí? Se dan unas ciertas reflexiones desde lo expresivo y se proponen ciertas ideas de transformación. En últimas, aquí vemos, por ejemplo, que ellos proponen que a partir de charlas, o sea, no ha funcionado porque dice que siempre se han dado charlas de concientización, pero en últimas siguen las problemáticas, o sea que esto no ha generado ningún impacto, pero en últimas, insisto, y de acuerdo con la teoría y de acuerdo con los mismos actores sociales, es porque ellos
no lo han sentido, ¿no? Digamos que la identidad o esas motivaciones y esas cosmovisiones desde ellos, pues no han sido las más profundas y por eso es que las problemáticas siguen efectivamente en la universidad. Ahora, acá ellos proponen que se genere conocimiento, se encuentran, digamos, algunos dicen, no, yo me siento mal, a veces cuando veo a mis compañeros que tiran el papel o cuando veo que voy al río, porque acá es muy rico en fuentes hídricas también, y uno va al río y cuando van hacen su sancocho, pero muchas veces dejan su basura ahí, entonces es triste que ese imaginario todavía esté fuertemente instituido y eso fue lo que logramos pues evidenciar en últimas desde las coordenadas. Finalmente, desde el tercer objetivo, pues esperaba generar unas ciertas ideas de transformación y eso fue lo que se logró ver desde la función pragmática, con muy poca fuerza de realización, como les mencionaba, pero se dan muchas ideas, que por ejemplo, enseñar desde el hogar, crear programas radiales, proyectos ambientales que involucren los estudiantes, jornadas lúdicas de concientización, crear senderos. Entonces, digamos que de estas propuestas, los actores sociales esperan que ojalá la universidad tenga algo fuerte, que sea la que se encargue además de generar una educación ambiental formativa que genere impacto pues a otros acá en la ciudad, porque el problema no es solo aquí, sino fuera en la ciudad también. Que la universidad en este momento ha logrado disminuir un poco esto, se ha enfrentado de cara a esas problemáticas, pero aún así todavía nos falta y pues lo ideal es que ojalá se puedan generar las transformaciones. Ya finalmente quiero concluir que es indispensable reconocer que los imaginarios sociales, por ser esas fuerzas de creación que impulsan y quieren motivar esa representación, pues en última son las que pueden generar las transformaciones verdaderas. Entonces, si logramos partir de las mismas comunidades implicadas de las problemáticas, lograr pensar que el problema no son los demás, sino nosotros mismos, pues consideraría que ahí estarían las realidades, las transformaciones de las realidades. Quiero cerrar con esta frase y agradecerles por este espacio. Muy amables. Muchas gracias, Natalie. Felicitaciones también por tu presentación. Gracias. Súper. Muy bien. Estoy preguntando porque no me ha dado respuesta Carmen López Ávila, que es la tercera expositora de esta mesa 7 de educación. Si está, que nos puede, se manifieste ya, si nos diga, parece que no está, revisaron en el listado de las personas conectadas. Y entonces vamos a dar paso a las preguntas, a este diálogo donde presentó Luz Ángela Ardila y Natalie Murcia. Natalie, si puedes dejar de compartir, por favor, para que podamos vernos. Sí, podemos estar todos y damos paso entonces a las preguntas. Les invito entonces a poder compartir con las cámaras encendidas, así hacemos un poquitito el diálogo. Ahí veo a Enrique, a Nicolás, a Luz Ángela. Y es una sala donde hay bastante, hay una audiencia importante, así que quedan todos invitados. Hola Ismael, todos invitados para que podamos ahora entonces dar paso a las preguntas. Todo suyo el micrófono para quienes quieran realizar alguna consulta a Luz Ángela y Natalie en relación a lo que han presentado en este momento. Creo que hay una pregunta en el chat. No sé si la puedo responder. Sí. Sí. Si quieres la leo, bueno, y luego la respondes para que quienes... Vale, sí, la pregunta, ¿qué estrategias lúdico-pedagógicas pueden llegar a implementarse en la primera infancia? Quizá en familia, instituciones de educación y Estado tenientes a la transformación del imaginario en las próximas generaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, un ejercicio que se está realizando acá en Florencia y una red que se llama la red, Red Madres de Cabeza de Hogar. Y en ese ejercicio lo que están haciendo muchas madres que han sido justamente víctimas del conflicto y que han tenido, digamos, muchas problemáticas para poder, pues digamos, económicas y sociales, desde una fundación empezaron a hacer un ejercicio con bolsas de plástico para armar bolsas. Y en ese ejercicio lo que ellos buscan principalmente pues es mitigar un poco los residuos sólidos, bueno, la problemática ambiental, pero aparte de ello,
están trabajando con sus niños desde los hogares. Entonces, la pregunta me dice qué estrategias lúdico-pedagógicas pueden llegar a implementarse. Ese ejercicio que están realizando desde los hogares me parece que puede ser un ejercicio clave para la primera infancia, porque las madres están involucrando a sus hijos, incluso a ellos cuando, bueno, eso es de otra investigación, solo que se relaciona un poco con este ejercicio, porque pues digamos que dentro de las estrategias que los actores sociales mencionaron en esta investigación, justamente decían que la idea es que se vinculen los niños desde el hogar en las actividades que hacen los papitos, las mamitas, como ellos mencionaban, desde su propio hogar, por ejemplo, en la separación de residuos, en cómo reutilizan algunos residuos sólidos, para que ellos empiecen a generar también, pues, como un imaginario diferente desde las prácticas que tienen sus padres en el hogar. Entonces, ahora, acá en Florencia, por ejemplo, no hay separación de residuos. Las basuras, solo pasa una basura y ahí está lo orgánico, lo inorgánico, todo. Entonces, pues, desde las casas, si los padres no le enseñan a los niños tal vez ese ejercicio de separación, pues yo creo que por eso es que el imaginario acá está fuertemente instituido en que no pasa nada, pues como todo se mezcla, todo va, o sea, como que no hay un conocimiento a profundidad. Pero creo que una de las estrategias, ya para responder puntual a la pregunta, podría ser que se vinculen desde diferentes proyectos en los hogares, como en el caso de la red que les comentaba, que los niños se entiendan, por ejemplo, por qué las mamás hacen esos bolsos con las bolsitas, pero además no solo porque lo hacen para como un medio de subsistencia económica, sino también pues para mitigar un poco la generación de residuos sólidos. Entonces, creo que desde el ejemplo y involucrando a los niños pues desde el hogar en diferentes prácticas que se emerjan, pues que emerjan de las dinámicas sociales de las familias. No sé si respondo con ello la pregunta. Bueno, agradecemos a Carlos la pregunta que realizó y Natalie por su respuesta. Nicolás. Gracias, Valesca. Buenos días, buenas tardes a todas, a todos. Tengo una observación, pregunta para la profesora Ardila. Primero, qué interesante aquello de poder de proponerse desanclar el concepto de ocio del concepto de trabajo. Eso ya es una cuestión en sí misma de interés mayor para mí. Tiene que ver con mi consulta, observación, tiene que ver con el imaginario de idealización del ocio familiar, ¿no? Mecánicamente se asocia el tiempo que se pasa en la casa con el ocio familiar. Sabemos que hay un trabajo de casa, un trabajo de cuidado, fundamentalmente centrado en las mujeres, ¿no? Y hay toda una reivindicación de esa economía, ¿no? De la economía del cuidado hoy por hoy. Asimismo, hemos visto en la pandemia con el teletrabajo cómo el pasar tiempo en casa en buena medida dejó de ser tiempo del mundo de la vida. Un poco en la lógica de Habermas cuando dice colonización sistémica del mundo de la vida, ¿no? El trabajo penetrando y el sistema penetrando las esferas más íntimas, ¿no? Como el hogar. Y por último, situado en la educación superior, ya que allí estamos empíricamente, claro, por lo menos acá en Chile se habla mucho, y acá muchos y muchas trabajamos en educación o hemos trabajado en educación, aquello de llevarse trabajo para la casa, ¿no? Trabajo para la casa, como se dice en Chile, ¿no? Y de nuevo eso como otro expediente, como otro recurso de invasión del quehacer laboral, formal, remunerado en la esfera doméstica, en la casa. Entonces, me gustaría, profesor, porque no alcancé a escucharlo bien, si pudiera abundar un poquito en el tema, en el imaginario de, y si tiene que ver con alguno de estos tópicos que se ven en principio desde fuera, el imaginario de idealización del ocio familiar, en particular anclado o situado en la educación superior, dentro del estudio empírico, digamos. Muchas gracias. Gracias, profesor Nicolás, por su pregunta. ¿Puedo? ¿Valesca? Sí, adelante. Vale. Gracias. Bueno, profesor Nicolás, muchas gracias por... Bueno, finalmente, la mayoría de los que estamos aquí hemos sido o somos profesores, nos cuestiona la vida personal, nuestro trabajo. Ayer la profesora Victoria hablaba sobre esa colonización de la lógica productiva en las universidades, y es un discurso que se ha venido profundizando en este tiempo. Se habla del capitalismo académico, de cómo esas lógicas de la producción finalmente se han tomado la vida académica, la vida de la formación, incluso de los estudiantes. Ya no se forma seres humanos, sino se forma
obreros para el mercado. Entonces, realmente es una, es triste, pero es nuestra realidad actual. Y la lógica del ocio lo que propone es buscar otras posibilidades, imaginarios precisamente instituyentes, buscar otras posibilidades de entender nuestra vida. Y como el profesor lo dice, desarticular el ocio del trabajo. Y eso es un imaginario precisamente que se debe trabajar en el tiempo, porque se ha venido construyendo ese pensamiento, esas prácticas y esas emociones en el tiempo, y de la misma manera como la profesora Natalie mencionaba sobre los imaginarios relacionados con su tema de investigación, son imaginarios que se han construido y que se deben de construir, pero a partir de la reflexión. Yo creo que en ese sentido la investigación tiene mucho que hacer. Tenemos mucho que decir, porque al final no todo el mundo tiene el tiempo para sentarse a pensar en su vida personal. Estamos en esa dinámica permanente de tener que trabajar. Y el ocio viene a ser, incluso eso se colonizó, un espacio para descansar para el trabajo. Entonces nunca terminamos de trabajar. El ocio viene siendo una herramienta para el trabajo. Esa idealización del ocio familiar en el caso de los profesores, pues como lo vimos en las entrevistas y en las encuestas, es permanente la idea de la familia en relación con el ocio, permanentemente. ¿Pero por qué? Porque también no hay una posibilidad de un ocio individual. A la larga, los profesores y todos los seres humanos tenemos que responder también a esa esfera. Norbert Elias habla de unas esferas del tiempo libre, y una de ellas es el ocio, pero hay muchas otras. Está, por ejemplo, todo ese papel de cuidar a las personas que todos tenemos que hacer como seres humanos. Y si en las preguntas que hicimos a los profesores realmente el tiempo de ocio es mínimo, la mayoría del tiempo libre, que es diferente al ocio, se utiliza en el cuidado de la familia, en llevar a los niños al colegio, en llevar a los niños a las actividades, en trabajar en un segundo trabajo, porque muchos profesores, por esa lógica económica tan limitada, como lo vimos también en los antecedentes teóricos de contexto, pues el mundo académico también está pauperizado de alguna manera el trabajo del profesor, y entonces nos vemos abocados a utilizar el tiempo que de alguna manera debería ser de ocio en otras actividades. Entonces la investigación lo que busca es movernos un poco de ese imaginario tradicional de que el ocio es para el descanso, de que el ocio es pereza, porque se ha venido transformando ese imaginario, pero la lógica se ha venido ahora traslapando con que el ocio es el trabajo, ¿sí? Las nuevas teorías hablan de que en el futuro el ser humano va a trabajar y se va a sentir a gusto porque finalmente se va a traslapar lo que es su tiempo de ocio y trabajo, que a lo mejor es una buena opción, ¿no? También habría que analizarlo bien y revisar, pero la familia, su campo de colonización, Ruiz lo indica, ¿no? De alguna manera ahí se forman también a los seres humanos. Dale, porque vamos a tardar una conferencia. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Ah, ok, entonces. Sí. Parece que alguien tenía activado el micrófono. Acabo de pedir que se preocupen de mantenerlos silenciados para no interrumpir la respuesta. ¿Ya? Bien. Muchas gracias, Luz Ángela. No sé si vas a continuar. Lamento la interrupción. ¿Está silenciada? Creo que me extendí mucho, pero creo que me inspira mucho el pensar y hacernos pensar sobre el ocio. Disculpen la extensión. Así es. Muchas gracias entonces por la respuesta. Ismael, le damos la palabra. Muchas gracias, Valesca. Saludos. Gracias, Luz, Natalie, Nicolás, un gusto saludarte por acá. Fíjate, Luz, tu tema realmente es muy interesante por varias razones. El asunto de trabajar el ocio desde una perspectiva educativa
Es interesante, ¿no? Casi regularmente que el ocio se trabaja desde la antropología del turismo, desde la sociología del turismo, ¿no? En esa concepción del disfrute o del goce, ¿no? Y ahí un colega mexicano que trabaja en los idiarios del ocio, ¿no? Seguramente lo ubicas, por ahí se me pasó su nombre, pero él trabaja estas cuestiones desde el turismo. Pero fíjate que me llama mucho la atención que el concepto del ocio me invita a pensar también cómo poder desmontar, y es una pregunta que te quiero compartir, cómo poder desmontar el ocio desde un modelo de organización fordista y taylorista. Es decir, la mayoría de quienes trabajamos en la docencia estamos trabajando en un modelo de 8 horas, ¿no? Entonces, o de 8 horas, si tenemos que cumplir 40 horas, y ese es un modelo de distribución fordista. Entonces, en el fondo, el ocio está colocado, o más bien, sí, el ocio o la intención del ocio está colocado en un modelo del no disfrute. Entonces, el asunto es cómo esto cuestiona realmente la forma de organización. ¿Cómo evaluar entonces el ocio desde este modelo cuando realmente no hay posibilidad? O sea, no existe la posibilidad. Inclusive el modelo toyotista, que se habla de fabricar exprofeso lo que se necesita, está planteado en la misma organización, en la misma forma de organizar las escuelas. Entonces, por eso me llama mucho la atención y me acuerdo de dos planteamientos interesantes. Uno de estos es el de Paul Lafargue, el nuero yerno de Marx, que aludió a una explicación del despojo del tiempo de producción que tenían los obreros y que estaba destinado al disfrute del ocio, pero de las clases aristocráticas, burguesas, dice Paul Lafargue, ¿no? Y el otro concepto que me llama mucho la atención es el concepto de Thorsten Veblen, en la teoría de la clase ociosa, ¿no? En ese mismo modelo del ocio conspicuo, dice Thorsten Veblen, ¿no? Este ocio que es una emulación de las clases adineradas, burguesas, dice Thorsten Veblen, crítico, por supuesto, de la cultura norteamericana, por ahí de los años 70, y critica que buena parte de esta idea de la concepción del ocio es una emulación de la clase ociosa. Entonces, mi pregunta, por eso me llama mucho la atención, ¿cómo poder desmontar el concepto del ocio si está encaramado en esta estructura de organización fordista y toyotista, cuando realmente no hay acceso? Es decir, nuestros únicos espacios de disfrute son las vacaciones de verano, ¿no? Destinadas justamente a eso, al disfrute al cierre de un ciclo escolar y al inicio de otro. No tenemos oportunidad, y tú lo dijiste muy bien. Es decir, una cosa es el tiempo libre y otra cosa es el tiempo de ocio. El tiempo libre se supone que nos remite al disfrute por mera voluntad, pero el tiempo de ocio más bien es una interpretación. Es una interpretación que el mundo capitalista le deja al profesor. Entonces, esa idea me llama mucho. Digo, sé que es muy difícil contestar la pregunta, pero me gustaría poder entrar en diálogo contigo con respecto a esto. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo poder desmontar este concepto del ocio que está encaramado en el disfrute de los profesores y que nos los da el propio sistema? Es decir, nosotros no tenemos un espacio para poder decir, hoy me voy de vacaciones, hoy. Ahorita, ¿no? Tenemos que esperarnos a que la propia organización nos diga, vete a hacer esto, ¿no? Inclusive las tardes, las mañanas, estamos destinadas a esas, ¿no? Bueno, están destinadas a esas. Muchas gracias, Andrea. Gracias, profesor Ismael. También es mi pregunta, la verdad. Es parte de esos cuestionamientos que nos hicieron empezar este estudio del ocio en el contexto académico y de los profesores. Allí, profe, pues básicamente todas las teorías al final son síntesis de lo que los autores han visto en su momento de la realidad social.
Veblen o incluso el mismo Aristóteles, es cómo interpretaban la realidad del ocio en su momento histórico. Y creo que estamos llamados un poco a eso también. Estamos en un momento histórico en el que el ocio está transformándose. Yo creo que la primera forma de transformar es entender, es comprender. Y para eso la investigación pues tiene que servir. Creo que el grupo nuestro grupo de investigación en imaginarios y representaciones sociales está enfocado en eso. Yo creo, le apuesto mucho a eso, y creo que todos los que estamos aquí estamos convencidos de una posibilidad de transformación social, no solamente hoy, sino para las futuras generaciones. Creo que todos pensamos en los hijos que ustedes tienen, en los nietos que van a tener que vivir en las futuras generaciones. Quizás hoy no sea, pero hay una frase que es muy cierta, que la verdad nos hará libres, el pensar nos hará libres, el desnaturalizar esas realidades de una u otra forma nos hace libres. Y creo que es un primer paso para poder deslocalizar el ocio de esas dinámicas productivas que desafortunadamente nacimos, pero nacimos para transformar también esa realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Sí, por tu respuesta. ¿Hay alguna otra pregunta más de la audiencia? ¿Alguien que tenga algún comentario? Creo que hay una pregunta en el chat, profe. Sí, a ver, dame un minuto. Sí, una pregunta. Dice, buen día para la profe Natalie. Una postura personal. Se debe crear una estrategia para fortalecer la cultura ambiental en toda la Amazonía, partiendo de la fragmentación regional. Esto debido a la escasa unión de comunidades en los departamentos de Colombia ubicados en dicha zona geográfica. Bueno, gracias por la pregunta, Ricardo. Pues yo creo que no es que creemos solo una estrategia para fortalecer la cultura. Pensaría primero que tendríamos que hacer, pues primero conocer cuáles son las realidades de cada contexto, ¿no? Dependiendo cuáles son esas realidades, pues imagino que de cada realidad van a surgir nuevas ideas de transformación que van a ser diversas, también dependiendo del contexto. Entonces consideraría que no podríamos crear solo una estrategia y tal vez solo desde los investigadores, sino tal vez ver cómo desde la misma comunidad, como dice Castoria, desde esos sujetos de fondo, desde lo que los mueve a ellos, desde las creencias, desde esas motivaciones, fuerza, que deberíamos empezar a ver qué es lo que ellos consideran que necesitamos justamente para fortalecer en cada uno de ellos la cultura ambiental. Sin embargo, por ejemplo, acá en la universidad lo que empezamos a realizar a partir pues, de ese proyecto, estamos en otro donde esperamos crear ya unos lineamientos curriculares para la formación ambiental en la Universidad de la Amazonía. Y esos lineamientos justamente están surgiendo, digamos, en común acuerdo con la comunidad. O sea, los mismos profesores, los mismos estudiantes son los que están diciendo, bueno, podemos generar esos lineamientos desde estas ideas, pero además estamos tratando, por ejemplo, con los lineamientos, que sea una transversalidad en todo el currículo para que veamos que el problema ambiental no es solamente el profe de ciencias naturales o de los encargados del aseo, que es otro imaginario que también se encontró, sino que es un problema de todos y pues que efectivamente si queremos transformarlo, pues debemos implicarnos en la totalidad, pues todos nosotros y pensando desde nuestro propio ser, consideraría. Bien, muchas gracias Natalie por la pregunta que te realizaron y la respuesta que entregaste. Entonces, ¿hay algún otro comentario? No sé si... ¿Algún otro participante? Veo profe, que... perdón. Yo quería hacerles un comentario. Es que logré hablar con la compañera Carmen. Somos amigas, justamente. Ella tuvo que una cirugía y finalmente no pudo asistir. Que la excusen, por favor. Y que, pues, muchas gracias de todas maneras. Que muchos saludos, pero que lamentablemente no se le dificultó. Bueno, muchas gracias por compartirnos la información, Natalie. Va a quedar pendiente, Carmen, entonces. Ahí vamos a estar ansiosos para... su presentación quizá en el próximo congreso que tenemos en Ecuador
el próximo año. Bueno, si no hay más preguntas, quiero agradecer a Luz Ángela, Natalie, a quienes nos acompañaron en esta jornada muy enriquecedora con las temáticas abordadas en relación al ocio, a todo el proceso que va siendo parte de la pedagogía en sí, ya donde trasciende, cierto, el acto solamente de los contenidos, sino que nos orientamos a mirarnos como personas. Y creo que eso es algo importante que está anidado en cada uno de quienes estamos acá, y continúen con sus temas de investigación que son bastante interesantes y nos van abriendo nuevas perspectivas también. No sé si alguien quiere agregar algo más. Muchas gracias. Agradecerles a todos por escucharnos, por este espacio. También, de acuerdo, Natalia. Muchas gracias a todos y bueno, feliz tarde y gracias a los organizadores del evento. Realmente ha sido muy enriquecedor, se aprende bastante. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, por la moderación también. Un abrazo grande a todos y todas, que tengan una buena jornada. Recuerden que continúan las presentaciones en otras mesas, así es que muchas gracias a todos quienes participaron, felicitaciones por su exposición y compartir el trabajo y avance que van desarrollando. Así es que tengan una muy buena jornada, cuídense, cariños a todos. Adiós, chao, muchas chao. Gracias. Chao.